like a full hour. Heads, don't go down there. Yes. Bueno, como veis, se nos ha complicado un poco la escapada. Íbamos solo a hacer unas fotos y hemos cogido un camino. Había bastante nieve y como íbamos con presión de carretera, si era solo un tramo, pues no nos hemos bajado a bajarlas. Y nada, se nos ha escapado un poco la rueda de atrás, se ha escurrido y se ha metido ahí en la zanja y bueno, es casi un precipicio. Y está, la verdad, un poco complicado. Hemos metido planchas, vamos a tirar de winch asegurando un poco aquí a este lado. Más que nada porque hacia adelante pues no hace nada, se nos podría ir de culo hacia abajo. Y es un poco el miedo que tengo, que tal y como está, pues se caiga el culo hacia abajo. Así que vamos a asegurar con el winch aquí este árbol, por lo menos para sujetar el coche, y con planchas a ver si sale. Bueno, como veis, la rueda de aquí de la derecha, trasera, pues está prácticamente fuera del camino. No sé si sirve bien en cámara, pues hay bastante caída aquí a este terraplén. Y nada, vamos a ver si lo podemos sacar así. Pues fijad cómo está la rueda trasera totalmente fuera del camino, se ha escurrido desde ahí. Y es que esta nieve, bueno, no es nieve, es hielo. Y nada, se nos ha ido en un momento. Como tampoco se veía bien por dónde iba el camino, pues está la cosa complicada, vamos a ver. En estos casos lo importante es mantener la calma e intentar utilizar todas las ayudas que tengamos para... Intentar utilizar todas las ayudas que tengamos para sacar el coche. Por un lado, primero hemos asegurado con el winch para que no se nos caiga. Hemos bajado las presiones a menos de un kilo y hemos puesto las planchas. Así que ahora ya solo queda intentar y a ver cómo va. Aunque parezca un poco abrupto, al menos hemos conseguido lo que queríamos, que era que no se nos cayera hacia abajo. Ahora estamos un poco atravesados, pero bueno, ahora vamos a quitar la línea de winch y a ver si conseguimos salir hacia acá. Igual nos hemos pasado quitando aire a las ruedas, que está justo sí, en el suelo. Llevaba iba unos días diciendo que para qué llevaba dos slingas, que no, que iba sobrado. Es que hemos pasado un poco de sustito. Ah, está bien. Fijaos la rodera, ahora sí que se aprecia bien como teníamos la rueda totalmente fuera, la de abajo.
Y bueno, si se hubiera ido un poco más, pues caíamos de culo y no habría sido nada bonito. Nada, vamos a ver cómo damos la vuelta ahora ahí y tiramos para afuera. Ahora sí, llevamos menos presión, yo creo que ya salimos sin problema. Entra polvo, agua y nieve. ¿Habéis visto la comodidad de tener una pick-up abierta? Tiene sus cosas también. Un poco de escalada para entrar en calor. Bueno, vamos a ver si podemos dar la vuelta ahí y salimos más seguros. Bueno, la verdad es que se nos ha ido un poco la mano quitando presión por uno de los descifladores. Así que vamos a poner la presión adecuada, por lo menos para movernos por aquí, al menos un kilo, porque yo creo que se ha bajado a cero. Mientras inflamos las ruedas, quería hablaros de un aparatito que estamos usando últimamente y nos viene muy bien, y es esta batería de All Powers. Como sabéis, nosotros llevamos una batería enorme dentro de la pickup para cargar todo por la nevera, etcétera. Pero bueno, eso nos limita a estar siempre pegados o dentro de la pickup para cargar cosas. La ventaja es que bueno, con esta batería, que es muy pequeña, pues la podemos llevar a la playa o subir a la tienda cuando estamos arriba trabajando y cargar ordenadores, dron, cámara, etcétera. Bueno, tiene salida de 220 voltios, como veis aquí. Tiene además también USB-C, con lo cual podemos cargar portátiles y demás. Y además tiene, que está muy bien, una carga inalámbrica para el teléfono. Así que nada, si os interesa algo como esto, os dejamos el link y os seguiremos recomendando cositas que usamos y nos parecen prácticas y que creemos que os pueden interesar. Así que nada, os dejamos un link ahí debajo. Venga, seguimos.